Cirilis Artugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido durante la realización de esta serie. Por el alma del difunto, recitamos el Fatiha. Noyan dice que le causaste muchos problemas en su guarida. No tengo duda de eso. Soy la hija de Suleiman Shah y la esposa del Bey Gundugdu. Lo que hice no fue suficiente, Bey. Debí sacarle los ojos con mis uñas y arrancarle los pulmones con mis dientes. Así no te habría metido en problemas a ti ni a tus guerreros. Todo el mundo habla de esto, Saljam. Dicen que ni los guerreros ni los beyes pueden hacer lo que Saljam Atum puede hacer con sus dientes. Gundugdu, forjaste un sello falso para dárselo a Noyan y salvarme. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Que Dios te bendiga mil veces. Que te bendiga a ti también, Saljam. Esa noche fui a tu tienda a pasar la noche contigo. Pero el destino no lo quiso. Si hubiese estado contigo, esto no habría pasado. Si hubieses estado conmigo, Noyan no habría sido capturado, Bey. Dicen que todo pasa por algo y esta es la razón. Estoy feliz de haber soportado todo esto. No te preocupes.
¿Estás buscando problemas con esos ojos malditos? ¿Quieres que me enoje y te mate aquí mismo? ¿Eh? Te aplasté como a un insecto y te tiré a un hueco. Por eso estás enojado conmigo. Estás enojado porque Gundogdu no me ha matado todavía. Lo sé. Morirás. Tu cadáver se pudrirá en medio del campamento. Veré a los cuervos y a los gusanos comerse tu carne día tras día. Los perros hambrientos pelearán entre ellos por tus huesos. Oiré el sonido de tus huesos cuando sean triturados, Noyan. Ay, chico furioso. No te apresures. No pienses en eso mientras aún estoy vivo. Esta guerra es tan grande que un simple pastor de ovejas como tú no podría entenderla. Esto no es como hacer las paces con tu amada Yokche, que es muy parecida a ti. El chico listo me llevará a la tribu y ganará reputación. ¿Y tú? ¿Ah? Tu honor, tu orgullo, tu tribu, lo perderás todo. Muy pronto te quitarán la tribu de tu padre. Y tú solo serás un juguete para tu querida esposa. ¿Tekin? ¡Suficiente! ¡Guerreros! ¡Llévenselo de aquí y átenlo a mi caballo! ¡Nos marcharemos! ¿Qué sucede? Alabado sea Dios. Tu pierna está curada, hermano. Las medicinas del Bey Artuk han sido útiles. Díganme, ¿por qué motivo se han acercado hasta aquí? Jaime, se volvió loca. A causa del sello robado, está interrogando a todos los que han entrado a su tienda. Lo peor es que Korkut piensa que ella tiene la razón. Te dije que ese sello sería un problema, padre. Ese sello. Si descubren que nosotros lo tenemos. Perderemos nuestra reputación. Y nos acusarán de robo. Y el Beilicato que tanto deseas. Será solo un sueño, hermano mío. Llegó el momento de enviar a Korkut al otro mundo, Aitolun. Pero no debe morir antes de la boda de su hijo. Solo haré que se debilite más. Si muere antes de la boda, nuestro trabajo será más difícil, Aitolun. Debe morir durante la noche de bodas para que podamos conseguir mi futuro Beilicato. ¿Qué pasará con el sello, padre? Será un problema para todos nosotros.
Entrégalo, padre. ¿Sí? Hazlo para que estemos tranquilos. No le entregaré el sello a Sadetín Kopec hasta conseguir lo que quiero. Estamos llegando al final. No tenemos nada que perder excepto nuestra vida. Pagaremos el precio que sea. La paz esté con usted. Y contigo también, Turali. ¿El Beigundogdu regresará? ¿Puede un guerrero, un Bey o un esposo, regresar a su campamento sin haber vengado a su esposa y a sus hermanos Turali? No puede, Bey. Bien dicho, mi valiente. Quiero mostrarte algo. El primer paso para convertirse en guerrero es la circuncisión. Esta daga fue de mi padre. Desde ahora será tuya. ¿Será mía? Así es. Pero primero debes demostrar que eres valiente. ¿Cómo? Esperemos a que los beyes regresen. Y luego deberás ponerte esto. Entonces esta daga será tuya. No me digas que tienes miedo, ¿eh? Con esa daga no podré luchar, Beyartuk. Entonces, ¿qué quieres? Quiero una espada como regalo. Así será, mi valiente. Cuando te conviertas en guerrero, te daré mi espada. ¿Está bien? Por mucho tiempo nuestra tribu ha sufrido por las malas acciones de los traidores que hay entre nosotros. Extrañamos los días de paz. Antes de que vinieran aquí los Kaji, nuestra tribu era muy valorada por los turcomanos. Los Kaji llegaron como una plaga y nos hicieron sufrir a todos. Aitolum, los Kaji son uno de los descendientes más valientes de los Ogus. Los turcomanos elogian la valentía de Ertugrul. Jaime es mi hermana menor, y entre los Dodurga y los Kaji no hay problema alguno. Tú lo sabes mejor que todos nosotros, mi Bey. Pero no deberías ignorar lo que te estoy diciendo. ¿Ya te sientes mejor, Bey? Estoy bien. Oigan, hermanos. Desde que llegamos, no hemos visto ningún bizantino. ¿Nos equivocamos de lugar o qué? Estamos en el lugar correcto, hermano. Ellos están en todas partes. Ya aparecerán, no te preocupes.
Dios es uno. Él no nació ni se reprodujo. Entonces, ¿dices que Dios no tiene ningún hijo? Claro que no. Si él tuviera hijos, sería igual a una persona normal. ¿Y Jesús? Él es un profeta de Dios. Desafortunadamente, aceptarlo como hijo y no como un profeta de Dios es un pecado muy grande. He pecado mucho. Recuerda, Dios es misericordioso. Yo no tendré misericordia. Veamos si tu Dios viene y te salva. Alabado sea Dios, es nuestra oportunidad. Esa es la voz de mi Vey y la voz de los bizantinos. ¡Ahí vamos, Vey! ¿Quién eres? El hijo de Suleiman Shah Ertugrul. ¿Quién eres tú? ¡Ataquen! ¡Dios es eterno! ¡Dios es verdadero! Dios los envió. ¿Quiénes son mis valientes? Somos de la tribu Kaji. ¿Quién es usted? Soy Abdullah bin Mahmud. ¿Mahmud, de quien nos habló Kirmani? Ah!
¿Bey? ¿Bey? Resista. Por favor. ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Ayúdame! Levanta su cabeza. Está bien, Bey. Resista. Ve a buscar al Bey Arcut. ¡Date prisa! Bey, resista, Bey. Estoy aquí, Bey. ¿Bey? ¿Bey? Como puedes ver, Gonjagul, nuestra tribu está en problemas. Como si no fuese suficiente lo que nos han hecho los traidores, ahora están dentro de mi tienda. Tantas traiciones me hacen sospechar de todos. Tú serás la esposa de Gundogdu y también mi hija. Deberás hacer lo que sea necesario hasta que podamos resolver este problema. Tiene razón, Madre Jaime. Yo seré una hija de usted y todos sus problemas también serán mis problemas. Pero no he visto ni oído nada. De haberlo hecho, se lo habría dicho de inmediato. Piensa una vez más, hija mía. Tal vez haya algo importante que puedas recordar. ¿Ah? He pensado mucho en eso, pero no he visto ni oído nada. ¿Qué sucede, Jaime Atún? ¿Ahora estás sospechando de tus propios hijos? ¿Por qué tan alterado, Bey Gumushtekin? ¿Por qué alguien como usted, que ha vivido en el Palacio Selyúcida, se sorprende al ver que hacemos todo lo necesario? ¿Qué le molesta, Bey Gumushtekin? Todos debemos hacer lo necesario para resolver este problema. Madre Jaime, el Bey Korkut está grave. ¿Qué estás diciendo? No me dejes morir antes de ver la boda de mi hijo, Bey Artuk. Es importante que tú y yo vayamos a Konya. Me gustaría consultar con doctores que tienen más conocimiento que yo sobre la enfermedad que estás padeciendo en este momento. ¿Cómo se te ocurrió ir a Konya, Bey Artuk? No me preocupes con eso. Bey, es necesario saber el origen de esta enfermedad que lo ha debilitado. Conozco muchos doctores en Konya. Cada uno es más sabio que el otro. Después de la boda, haré lo que tú digas. Dejaré mi vida en tus manos. Está bien, Bey. El jarabe de la fuerza. ¿Usted lo sigue tomando, Bey? Le dijiste a Aitolum que no la tomara más. Así que no la he usado. Está bien, Bey.
Debe tomar esta medicina hasta que se mejore. Le ayudará a expulsar el veneno de su cuerpo. Gracias. Con permiso, Bey. Dios acompañe. ¿Cómo está mi hermano, Bey Artuk? El estado del Bey Korkut no es muy bueno. Señora Jaime, al parecer hay un veneno que no puedo extraer de su cuerpo. Se nota por el color de sus ojos y de su lengua. Nunca había visto algo así. Esto es nuevo para mí. ¿Qué clase de veneno es? No sé si lo produce su propio cuerpo o si es por algo que comió o bebió. La única forma de averiguarlo es que lo lleve a Konya, pero él se niega a acompañarme. Hermano. ¿Cómo estás, hermano? Quisiera agradecer por seguir con vida, pero no tengo fuerzas para eso. Hay traidores entre nosotros. Nos hacen daño. ¿Por qué no escuchas al Bey Artuk? La unión entre ambas tribus es lo más importante ahora. Por esa razón, aunque lastime a mi hijo, le quité el liderazgo de los guerreros. Yo sé que tus intenciones son buenas, hermano. Jaime, como tu hermano, te pido mi último deseo. No lastimes a la gente, ni destruyas todo por tus sospechas. Si no nos unimos contra los mongoles. Hermano. Hermano. Debe descansar un poco. Supe que estás buscando a los que te robaron. Dios quiera que los encuentres rápido. ¿Puedes estar segura de eso, Aitolum? Yeah!
¡Beyes! ¡Hermanos! ¡Valientes mujeres de nuestra tribu! ¡Valientes guerreros! ¡Desde que existe el mundo, alzarse en contra de los opresores y seguir el camino de la justicia siempre ha sido el deber de todos los descendientes de Ogus! ¡Desde que llegamos al mundo, no hemos permitido ni permitiremos que los mongoles invadan nuestras tierras, nuestras familias y nuestra religión! ¡No se lo permitiremos! ¡La guerra vida de Kutoku! ¡La guerra vida de Kutoku! ¡La guerra vida de Kutoku! ¡Hoy es el día de nuestra victoria! ¡El día en que caminamos sobre aquellos que intentaron pisotear nuestra bandera! ¡El día en que el perro mongol de Noyan, quien ha oprimido a tanta gente por mucho tiempo, esté arrodillado ante nosotros! ¡No crean que esta victoria es solo mía! ¡Esta victoria es de todos nosotros! ¡Dios es grande! 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 ¡Esta victoria es un presagio del amanecer que hemos esperado! ¡Sin duda, la promesa de Dios está cerca! ¡Nuestra tarea es pelear por esa promesa! ¡Esta es una lucha entre lo correcto y lo falso! ¡Ahora yo grito delante de todos ustedes que la victoria es de Dios! ¡Dios es grande! 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 ¡Vivimos por esta victoria! ¡Y nos hemos convertido en mártires por ella! ¡Dios es grande! 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 No tendrán ni una tumba en estas tierras. Todos ustedes perecerán ante el Imperio Mongol. Entraremos en las camas de sus mujeres. Bañaremos el suelo con la sangre de sus guerreros. ¡Mátenlo! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hermanos! ¡Basta! ¡Beyes, deténganse! Mañana castigaremos a este desgraciado. Enciérrenlo de una vez. ¡Asesino! ¡Asesino!
hermano Jan. Él ya debió haber regresado. Cálmate, Ulu Bilge. No, Jan regresará victorioso. ¿Por qué no estás con él? Estaba con él, pero me envió de regreso. Me dijo que volviera a la cueva. Designó a Hamsan como comandante de los soldados. Átenlo. Hablas bien, chico listo. Tu tribu está orgullosa. Pero no presumas tanto. Podrás tener el poder ahora, pero el juego aún no termina. Te gustan las palabras vacías, ¿no, Jan? No entiendo cómo un hombre como tú, que está a punto de morir, puede hablar de esa manera. Será mejor que me mates ahora. Mientras tienes la oportunidad. De lo contrario, mataré a toda tu familia, Gundogdu. Y destruiré tu campamento. Este será tu último sueño, Noyan. Mañana enviaré a otro perro mongol al infierno.